Nuestro invitado de hoy es docente y un veterano político. Fue candidato a la alcaldía de Puerto Llano por Izquierda Unida. En la actualidad es concejal. Un concejal controvertido del que, por ejemplo, se recuerda su agria polémica con el tema de las terrazas. Hoy les quiero presentar a todos ustedes a don Florentino López Montero, de Izquierda Unida. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer, Florentino, tenerte aquí con nosotros. Oye, ¿eres más docente que político o más político que docente? Soy más docente que político porque dedico a la política mis ratos de ocio que tiene que compartir con la bicicleta. Iba a decirte eso porque tú eres un ciclista de esos empedernidos, ¿eh? Aficionado. Me encanta montar en bici. ¿La docencia debe ser vocacional? Debe ser vocacional. Es un oficio, un trabajo difícil, complicado, más en los tiempos que estamos, y creo que sí, que tiene que haber un componente de vocación importante. ¿Y la política? Depende de cómo se tome. Hay muchos que están en la política para forrarse, lo dijo un político destacado de uno de los principales partidos de nuestro país. Yo estoy en la política también por vocación, por interés, por defender el interés general y el interés colectivo. Y bueno, 27 años de representación política en el Ayuntamiento de Puerto Llano, o hay cierto componente vocacional o es muy difícil aguantarlo. Cuéntanos, Florentino, ¿por qué eres de izquierdas? Porque trabajo desde mi militancia política por una sociedad más justa, más igualitaria, donde yo creo firmemente que todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales y que tenemos que tratar por todos los medios que todos tengan la misma igualdad de oportunidades. Y por eso, porque, repito, trabajo día a día por una sociedad más justa y más igualitaria, y que la codicia y la especulación no sean el motivo y el fundamento de todas las relaciones humanas. Y dentro de las izquierdas, ¿de qué tipo o a qué extremo o en qué situación o qué connotación tienes? Yo milito y estoy orgulloso de mi militancia en Izquierda Unida y en el Partido Comunista de España. Yo creo que estamos más a la izquierda del PSOE, pero creo que también hemos hecho un análisis exhaustivo de cuál es la situación y desde luego defendemos nuestras ideas, defendemos nuestros postulados políticos con el respeto absoluto de la mayoría de los ciudadanos, del voto, de la democracia, aunque lógicamente desde Izquierda Unida y desde el Partido Comunista de España queremos una España más justa, más igualitaria y republicana. No todo el mundo que milita en Izquierda Unida es del Partido Comunista, existen otras tendencias. Sí, sí, claro. Izquierda Unida tiene como objetivo prioritario aglutinar a toda la gente que se quiere de izquierdas y que quiere ofrecer al país una alternativa que no una alternancia. Y lógicamente conviven en Izquierda Unida republicanos, conviven ecosocialistas, conviven socialistas, conviven comunistas, es decir, gente que quiere elaborar un proyecto alternativo a lo que hoy está sucediendo. ¿Cuántas veces has sido candidato a la alcaldía de Puerto Llano? Muchas. No me acuerdo. ¿Sabes cuántas? No me acuerdo si 5 o 6, no sé. Oye, y yo te pregunto, ¿no se desmoraliza uno cuando legislatura tras legislatura no consigue el objetivo de ser alcalde? Hombre, lo que pasa es que uno se desmoraliza cuando asume unas responsabilidades sin analizar la realidad. Es decir, cuando yo he encabezado la lista de Izquierda Unida, en esas ocasiones, en muchas, repito, pues lógicamente lo hacía desde un análisis un análisis de la realidad donde las posibilidades eran las que eran, ¿no? Y yo estoy plenamente convencido que el trabajo que hemos hecho, aunque no haya sido conseguir la alcaldía, ha sido un trabajo importante, y siempre uno se tiene que estar orgulloso de la confianza y de la paciencia que tienen los ciudadanos al elegirte representante político. Hombre, si los que no alcanzan la alcaldía tuvieran que decir, bueno, pues me desmoralizo y lo dejo, en fin, eso no va a... Habría mucha gente, ¿no?, que tendría que irse a casa, ¿no? Habría muchísima gente que tendría que dejar la política. La política es, repito, un,
un intento serio de representar a los ciudadanos y defender el interés general y el interés colectivo, y punto. En la medida en que los ciudadanos quieren. Te quieren como concejal o te quieren como alcalde. A mí hasta ahora me han querido como concejal, ojo, como concejal muy influyente en las últimas decisiones que han tomado, porque los ciudadanos nos han colocado en el pleno de la corporación, en un sitio, en un partido bisagra, ¿sí? Privilegiado, y tenemos una gran responsabilidad. Y los ciudadanos saben que con nuestra representación política no hay un solo tema importante de calado que no demos nuestra opinión y que no tengamos una influencia cada vez más importante. ¿Y Florentino López Montero va a ser nuevamente candidato en el 2015? No. No, ya lo he dicho públicamente, no porque me haya desanimado y no haya conseguido el objetivo, sino porque creo que un representante político debe saber cuándo es la hora del relevo. Y a mí, como persona, me ha llegado la hora de pasar el testigo a otros compañeros, a otras compañeras, en descansar, dedicarme a otras actividades. Por supuesto, no voy a dejar, ni muchísimo menos, mi militancia y mi compromiso político, pero creo, sinceramente, digo, y es una opinión personal, creo, y así lo he comunicado públicamente y al partido y a Izquierda Unida, creo que ha llegado la hora del relevo. Y yo estoy muy orgulloso de entregar el relevo de una ciudad en Castilla-La Mancha, donde Izquierda Unida tiene el mayor porcentaje de votos y la mayor representación institucional en unas elecciones municipales. Por eso quería preguntarte si realmente Izquierda Unida tiene posibilidades de gobernar en el 2015. Pues hombre, lógicamente todas las encuestas dan a Izquierda Unida un avance importante. No sabemos si ese avance también, yo estoy plenamente convencido que también se va a dar en Puerto Llano, y hay muchas maneras de gobernar. Se gobierna desde la influencia, como lo estamos haciendo ahora, o se gobierna desde el gobierno. Yo estoy plenamente convencido que si los avances que pronostican las encuestas se confirman, aquí en Puerto Llano habrá que hacer un gobierno distinto al que hay ahora, ¿no? Y quizá Izquierda Unida tenga la oportunidad de gobernar, que también lo hemos hecho en alguna etapa, de gobernar junto con otros partidos políticos, ¿no? Si Izquierda Unida no va a presentar como número uno a Florentino López Montero, ¿a quién va a presentar? Ah, pues eso no, yo no lo sé. Yo no lo sé. Supongo yo que esa es una decisión importante que deben tomar los órganos de decisión de Izquierda Unida en Puerto Llano, ¿no? Yo supongo que no solamente van a influir pues los militantes de Izquierda Unida de Puerto Llano, sino también los órganos provinciales, incluso regionales, porque Puerto Llano es una ciudad muy importante para Izquierda Unida, muy importante, ¿no? Yo estoy plenamente convencido que la decisión será democrática, la decisión será participativa, y bueno, pues el relevo se va a entregar en las mejores condiciones, ¿no? Con el 11% de los votos y con unas perspectivas electorales importantes. ¿Alguna vez en algún medio de comunicación, Florentino, has hablado del huido y no bien, precisamente? ¿No crees que es una contradicción, sabiendo que habéis coincidido en la gobernación en muchas cosas? Sí, pero podríamos haberle llamado el coincidente. No, vamos a ver. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida tiene como sana costumbre, una vez que acaba un pleno, reflexionar, hacer lo que nosotros llamamos una crónica plenaria, desde un punto de vista muy particular, un intento, y no deja de ser un intento, de utilizar la literatura. Y bueno, pues es verdad que la marcha del anterior alcalde más parece una huida que una marcha, ¿no? Y no deja de ser, pues eso, un artificio, un nombre literario y tal, que aparece algunas veces en las crónicas, porque lógicamente tiene que aparecer, porque uno de los hechos más importantes del año 2013, desde el punto de vista de la política municipal, ha sido el relevo en la alcaldía de Puerto Llano. Un intento por mantener para el PSOE la alcaldía de un pueblo tan importante. Ya veremos si el intento al final tiene sus frutos positivos. Entonces, desde mi punto de vista, y repito que es una opinión personal, como las crónicas que firmo, la marcha más pareció una carrera, una huida, que una marcha controlada, ¿no? ¿Qué herencia ha dejado, herencia política, Joaquín Hermoso en Puerto Llano?
Pues como toda gestión ha dejado muchas luces y muchas sombras, ¿no? Yo creo que las luces es que, bueno, pues ha gobernado un pueblo con suficientes recursos económicos y ha hecho algunas obras importantes, otras que no tenían la importancia ni han tenido el servicio social que se esperaba. Y yo creo que entre las sombras, porque pues hay que destacar su forma de gobernar, demasiado autoritario, poco dado al diálogo y al consenso, y sobre todo, bueno, pues esa descripción que ha hecho el síndico de cuentas de multitud de irregularidades, menos llevarse el dinero, que no se ha podido establecer porque seguro que no ha ocurrido, el resto de las irregularidades ahí están. Y tanto es así que dos técnicos hoy están imputados en el juzgado de instrucción número 1 de Puerto Llano por trocear el contrato de una obra en 69 contratos, lo que está taxativamente prohibido por la Ley de Contratos del Estado, ¿no? Y bueno, pues su forma de gobernar, su aquí mando yo, sus pocas formas del diálogo, son las sombras. Las luces, bueno, pues evidentemente hizo obras importantes para la ciudad. ¿Esa situación que tú describes puede lastrar definitivamente al Partido Socialista y a la alcaldesa? Imagínate si la alcaldesa va a declarar al juzgado de instrucción número 1. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir porque esas decisiones se tomaron en la Junta de Gobierno local. Y yo supongo que los técnicos, pues lógicamente, bueno, tendrán que decir que, bueno, ellos justificaron técnicamente una decisión política. Lo extraño, y también es una opinión personal, es que hasta ahora estén dos técnicos imputados. Yo creo que hay responsables políticos, y es también intuyo, vamos, no sé si estaré en lo cierto o equivocado, intuyo que también los responsables políticos tendrán que dar explicaciones, porque se trata de una obra municipal, la Plaza de Toros, que se hizo con recursos propios, 2 millones de euros, 1.700.000 y pico, y que lógicamente se troceó en 69 contratos, y justamente de esos 69, 60 fueron a parar a la misma empresa. Curiosamente. Si Hermoso, lo digo porque la gente se pregunta que si Hermoso lo estaba haciendo tan mal, y era evidente por lo que estamos escuchando, ¿por qué no hubo una pinza en su momento Izquierda Unida Partido Popular para desbancarlo de la alcaldía? Muy bien. Pues porque con este Partido Popular es imposible. Con este, yo subrayo lo de con este Partido Popular. Con este Partido Popular que está llevando a España al precipicio, que antepone el pago de la deuda, la sujeción del déficit a los intereses colectivos, al empleo, a la educación, a la sanidad. Con este Partido Popular es imposible que Izquierda Unida llegue a ningún acuerdo. Imposible. La responsabilidad de la gestión del alcalde correspondía al Partido Socialista, porque la posibilidad de la pinza estaba, pero también estaba la posibilidad, como al final ha ocurrido, de que el propio Partido Socialista presione para que el alcalde salte. Nosotros hemos preferido esta segunda solución, porque con el Partido Popular, con este Partido Popular, con el Partido Popular de la Ley de la Reforma Laboral, el Partido Popular de la Ley del Aborto, con el Partido Popular de la Ley de la Seguridad Ciudadana, con el Partido Popular de los recortes en sanidad y en educación, con Izquierda Unida es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Imposible. Nosotros sabíamos que si esa solución no se planteaba y no se concretaba, estaba la otra. Y la otra, pues, miel sobre hojuelas. Y si el ciudadano dice que la solución de este pueblo, de esta ciudad, de Puerto Llano, pasa por esa unión Izquierda Unida Partido Popular, ¿no va a prevalecer el bien común sobre las actitudes partidistas? Si los ciudadanos quieren que gobierne el Partido Popular en Puerto Llano, tienen algo muy sencillo que hacer, que lo voten masivamente y saquen mayoría absoluta. Los ciudadanos que votan a Izquierda Unida tienen como referencia nuestro programa electoral en defensa del interés general y del interés colectivo, pero también tienen como referencia el parar a la derecha. Y el Partido Popular hoy en España es la derecha pura, clara y limpia, y es nuestro adversario político con el que tenemos permanentemente que confrontar nuestras ideas. Entonces, si los ciudadanos
quieren un relevo en la alcaldía, porque el PSOE lleva mucho tiempo, porque el PSOE está muy gastado, porque tal, ya saben lo que tienen que hacer, votar al Partido Popular masivamente. Ahora, que se lo piensen, yo prefería que votaran masivamente Izquierda Unida. ¿No crees tú que con esas posiciones estamos volviendo a las dos Españas? No, al revés. No, no, dos Españas no. Es decir, yo creo que con esas posiciones lo que le ofrecemos siempre a los ciudadanos es una alternativa. Es decir, en democracia lo importante es que los ciudadanos conozcan todas las alternativas que hay para gobernar una ciudad, una provincia, una región o una nación. Y que los ciudadanos elijan esas alternativas. Ellos deben ser conscientes que hay alternativas que no se pueden juntar. O sea, yo no me imagino gobernando en Puerto Llano con el Partido Popular teniendo que asumir, o por lo menos callado, todas las políticas neoliberales que olvidan el interés general y el interés colectivo con las políticas que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional. Lo que tengo que decir es que con esas políticas yo no estaré nunca de acuerdo y que lógicamente no voy a apoyar al Partido Popular para que gobierne en un pueblo tan importante como Puerto Llano. Así de claro. ¿Tiene solución la grave situación económica del ayuntamiento? Debemos intentarlo. Estamos poniendo las primeras piedras. Eso sí, al margen del Partido Popular. El Partido Popular no quiere arreglar la situación de Puerto Llano. Se vio clarísimamente en el debate presupuestario. Vamos a ver. Puerto Llano tiene, el ayuntamiento de Puerto Llano tiene una gran deuda, producto del despilfarro anterior. Y eso lo saben los ciudadanos. Pero, ojo, tendremos que empezar a poner las bases, empezar a tomar decisiones para pagar la deuda, para poder invertir y para poder sanear nuestro ayuntamiento. Nosotros, en el último debate presupuestario, dijimos, vamos a empezar a poner las piedras. Vamos a empezar a poner la base. Nosotros no somos responsables de la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento de Puerto Llano, pero queremos corresponsabilizarnos en que las principales decisiones que vayan encaminadas a superar esta situación, vamos a estar ahí. El Partido Popular no dice, no, que paguen por lo que han hecho. Bueno, ya pagarán, pero ¿cómo vamos a estar otro año sin presupuestos? ¿Se imaginan lo que nos podrían decir con toda razón los ciudadanos si no tenemos presupuestos? Inútiles, que van cada uno a lo suyo, que no nos merecen, que no nos representan, con razón, porque los presupuestos son fundamentales para que el ayuntamiento pueda empezar a avanzar y pueda empezar a tomar decisiones para acabar, para solventar esta situación que es catastrófica. Pero es que además lo más inri es que lo hacemos con el beneplácito del ministro de Economía y Hacienda, que nos tiene intervenidos hasta el año 2022, y es el ministro del Partido Popular. ¿Crees que Maite Fernández está capacitada para sacar a Puerto Llano de esta situación? Lo intenta. Yo creo que lo más importante en política, como todo en la vida, es intentarlo. Yo creo que lo está intentando, hace de la necesidad virtud, se da cuenta que no tiene mayoría y con alguien tiene que negociar, si eso es la política. La política es diálogo e intento de llegar a un acuerdo, a un consenso, pero mucho más cuando tú no tienes mayoría suficiente en el pleno de la corporación. Entonces, ella se ha dado cuenta, el otro no se quiso dar cuenta y prefirió huir antes de reconocer la situación, y yo, desde nuestro punto de vista, creo que ha demostrado hasta ahora ganas de llegar a acuerdo, talante negociador y diálogo. Es verdad que el precio político que pone Izquierda Unida es un precio que siempre va en defensa, repito, del interés colectivo, y yo creo que con ganas y con el intento permanente y con el diálogo y con el intento de llegar a acuerdo, fundamentalmente con Izquierda Unida, lo va a conseguir. Hay quien dice que Izquierda Unida es tan utópica porque sabe que no va a ganar nunca y que si ganara, lógicamente se cambiaría la chaqueta. ¿Qué dice esto a eso? Pues que no es una información veraz. ¿Cómo que no gobernamos nunca? Bueno, hombre, ¿quién ha estado gobernando en Córdoba durante muchos años? Bueno, estamos hablando de Puerto Llano. Ah, bueno, de Puerto Llano. No, hombre,
Porque no, nosotros hemos gobernado en Puerto Llano. Claro, yo fui concejal delegado de Participación Ciudadana. Y pusimos en marcha los presupuestos participativos. ¿O es que no recuerdan cuando hacíamos asambleas y los propios ciudadanos de cada uno de los barrios priorizaban las necesidades del barrio para luego ajustar esas necesidades a los recursos económicos del presupuesto? Hemos gobernado también el área de medio ambiente, es decir, gobernamos de otra manera, pero gobernamos. Y lógicamente, cuando uno gobierna, se pega a la realidad, debe conocer la realidad, porque si tú no conoces la realidad, no la puedes transformar. Y desde luego, el primer paso no es la revolución. Eso está al final, hay que dar antes muchos pasos. Y yo estoy plenamente convencido que cuando gobierna Izquierda Unida, se dan pasos en la buena dirección. Siempre en coalición con otra fuerza. Bueno, pero con responsabilidades delegadas. Sí, sí. O sea, hemos gobernado en Puerto Llano. ¿Quién está más a la izquierda? ¿Izquierda Unida, el movimiento del 15M o el Frente Cívico? Bueno, al principio el Frente Cívico parece que forman parte de Izquierda Unida y el 15M no es un movimiento político. Yo creo que, no sé si lo serán en el futuro, pero ahora la izquierda más representativa, más, diríamos, más ideológica, más transformadora, que no se conforma con lo que hay, está en Izquierda Unida. Sí. ¿Qué pactos, si existen, tenéis con el PSOE en Puerto Llano? Ninguno. No hay ningún pacto escrito. No hay ni pacto de gobierno, porque ningún concejal de Izquierda Unida tiene concejalías delegadas. No hay pacto de legislatura, porque no hay firmado nada. Lo único que hay es, mire usted quiere llevar un tema importante al pleno de la corporación. Ordenanzas fiscales, política fiscal y presupuestos. ¿Quiere negociar con Izquierda Unida? Hablemos. Izquierda Unida dice, bueno, nosotros estamos porque, por ejemplo, en política fiscal, usted, le voy a poner un ejemplo claro de cómo son los acuerdos con el equipo de gobierno. ¿Cuánto quiere recaudar en política fiscal? 900.000 euros, vale. Son imprescindibles para que el ayuntamiento pueda sostener los servicios fundamentales, vale. ¿Qué propone Izquierda Unida? 800.000 que paguen las grandes empresas y 100.000 los ciudadanos. ¿Usted quiere llegar a acuerdos con Izquierda Unida en los presupuestos? Sí, vamos a hablar. ¿Qué propone Izquierda Unida? Congelar el IBI y que no haya ni un solo despido en el ayuntamiento. Ese es el acuerdo que hay con el equipo de gobierno. Y además es un acuerdo público, que lo decimos en el pleno. Y el resto de las cuestiones que no quiere usted negociar, pues allá la suerte, ¿no? Supongo que sigue siendo consejero en la empresa municipal del suelo y la vivienda, Florentino. No. Ya no. No. Ya no. Porque una de ellas ha desaparecido, sí. Y la otra nos tuvimos que ir. Porque dijimos, oye, nosotros no estamos de acuerdo con el 10% de subida anual que habéis propuesto. Entonces, cuando tú no estás de acuerdo con una empresa en un aspecto fundamental, que es la política de tarifas, pues dice la empresa, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Entonces, cuando el equipo de gobierno dijo, la empresa mixta del agua es deficitaria y como hay poco que ajustar en los gastos, lo tienen que pagar los vecinos con un incremento anual en 3 años... 2013, 2014 y 2015, del 10%. Dijimos nosotros, no estamos de acuerdo. Eso salió con la abstención del Partido Popular, no con el apoyo de Izquierda Unida. Entonces dijimos, oye, pues no podemos ser consejeros de una empresa municipal, bueno, con capital municipal, pero con un capital privado importante, si no estamos de acuerdo con la política de precios y tarifas. Y entonces pues nos tuvimos. Bueno, yo iba a preguntarte sobre la vigencia de esa empresa y si era útil o no, por eso era la pregunta. Bueno, pues parece ser que sí, que sigue siendo útil, aunque ha presentado un presupuesto deficitario en 183.000 euros, que bueno, que confiemos en que el ajuste de ese presupuesto no vaya vía tarifas a los ciudadanos. Los ciudadanos ya están bastante apretados por impuestos, tasas, subida de precios, y a ver si desde el ayuntamiento pues no podemos intentar no incrementar esta presión fiscal. ¿Cuánto cobra un concejal por asistir a los plenos? Pues... Por curiosidad, es que no sí, lo sé. No, sí, cómo no. 76,5
5,73 euros, algo de eso. Son 80 euros, pero con el descuento del IRPF, 76 euros. Es que hay algunos que creen que yo estoy 27 años siendo concejal porque me he hecho rico. Es imposible con esa cantidad. No, pero que lo sepan, 76,77. Hay un pleno al mes. Hay un pleno al mes. Y por asistir a las comisiones. Que se cobra también 76 euros, pues hay dos comisiones, depende. Porque, claro, por ejemplo, estos días que hemos estado de vacaciones, pues lógicamente no hay comisiones porque no hay asuntos que tratar. Pero vamos, un pleno al mes y tres comisiones, cuatro al mes, sí. 300 euros al mes, el mejor. 300, 400, sí, por ahí anda. Los que van a la Comisión de Gobierno supongo yo que 500, pero bueno, por ahí. Florentino López Montero es una persona que no deja indiferente a nadie, para bien o para mal. Tienes mucha gente que te quiere y mucha gente que no te quiere. Pasa como en todo, ¿no? Como en todo. ¿Cómo ves esa situación? No, como en todo, ¿no? Yo supongo que a uno le gusta el rojo y a otro el verde. Unos montan bici y otros corren a pie. Yo lo único que procuro desde mi puesto de representación político es defender siempre pues, el interés más general, más global, más colectivo, olvidarme del interés personal y el interés corporativo, y bueno, pues lo hago desde la honestidad de mis ideas y mi ideología y sin más pretensiones, sin más pretensiones. Yo he sido concejal, no he estado liberado ni un solo minuto. He cumplido religiosamente mi horario de trabajo, con algunas excepciones, y ya está, y he intentado compaginar, siendo maestro en un colegio de primaria y ser concejal, sin más pretensiones. Hay quien dice que te metes en muchos charcos, ¿no? Como el tema que yo decía al principio de las terrazas, llamando a mucha gente alborotadores y gamberros incívicos. Bueno, ¿te gusta eso? No, cuando el concejal de Izquierda Unida dice que se privatiza los espacios públicos por el negocio, suena a escándalo, pero cuando lo publica El País en el domingo en sus páginas centrales, el artículo más importante del País el domingo pasado fue la privatización de los espacios públicos por el negocio en los centros de las ciudades. Repito, dominical del País del domingo pasado. Es decir, vamos a ver, las calles, las plazas, son espacios públicos que tienen un objetivo, el disfrute de los ciudadanos. Alguno dirá, también se disfruta sentado en una terracita tomando una cerveza. De acuerdo, lo único que hemos dicho es que se comparta ese espacio público entre la gente que se quiere tomar una cerveza y la gente que quiere sentarse en un banco. Y que se respete las ordenanzas municipales que regulan la utilización de ese espacio público. Que si dice que se tiene que cerrar la terraza a la 1:30, no se cierre a las 4. Si dice que no se puede beber alcohol en la calle, no se bebe. Y si dice que a las 5 de la mañana, como yo he soportado este fin de semana, si a las 5 de la mañana no puede haber gente dando ruido porque hay gente que va a trabajar y tiene que entrar a relevos y que a las 6 tiene que estar en un puesto de trabajo, eso se tiene que cumplir. Entonces, no es meterme en charcos, es defender el derecho al descanso que tienen los vecinos, intentar compaginarlo con el derecho al negocio. Pero desde mi punto de vista, debe prevalecer el primero sobre el segundo. Los hosteleros dicen y aducen, y tú lo sabes también, que crean puestos de trabajo. Claro, y las construcciones ilegales crean puestos de trabajo. Pero no todo se justifica por la creación de empleo. Repito, que es importante cumplir la normativa. Hay unas ordenanzas fiscales, hay unas ordenanzas de ocupación de suelo, y eso hay que cumplirlas. Se puede crear empleo, se puede tomar una cerveza y se puede dejar descansar al vecino. Eso no se puede hacer si la terraza, en vez de cerrar a la 1:30, cierra a las 5:30 de la mañana. Por muchos puestos de trabajo que se cree. Algunos se perderán porque el vecino que va sin dormir a trabajar corre un riesgo importante. Florentino, ¿dónde vas con la bicicleta? ¿Por qué sitio sueles ir? Bueno, pues yo creo que en un radio de 100 metros, de 50 kilómetros, lo conozco todo. Monto en bici de montaña y voy a Los Pinos, que es una verdadera maravilla. Lo es, lo es. Espacio público que puedo disfrutar, que podemos disfrutar paseando y montando en bicicleta.
y luego con la bici de carretera, con el Club Ciclista Puerto Llano y con el Club Caminos y Cañadas, que desde aquí los recuerdo porque están haciendo una labor importantísima, ofreciendo a los jóvenes y a los que ya no somos tan jóvenes una alternativa de ocio importante, pues monto con ellos, pues hacemos rutas, pues vamos a, yo qué sé, por los caminos de la de Saboyal, por la Vía Verde, por el Valle de Alcudia, vamos a Navacerrada, a Ciudad Real, procuramos utilizar carreteras que no estén muy transitadas con los vehículos, pero hay dos organizaciones que son esos, el Club Ciclista Puerto Llano y el Club Caminos y Cañadas, que realmente merecen que yo los recuerde hoy porque están haciendo una labor extraordinaria, sin que cobren ni siquiera 76 euros por cada reunión. Si gobernáis, te animo a que pongáis un carril bici. Las veces. Bueno, gracias a nuestra insistencia y a nuestra constancia, el carril bici hasta la dehesa Boyal se pudo hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho que, bueno, se lo hemos dicho al anterior alcalde, con sus manías de que el coche corriera rápido por dos carriles, o si no por tres o por cuatro, ¿no? En Puerto Llano se ha podido hacer un esfuerzo mayor en defensa del uso de la bicicleta. No se ha hecho porque prevalece el uso del coche, ¿no? Y los gobernantes tenían esa idea. Pero carriles bicis en las 600 se han podido hacer muchos, ¿eh? Porque hay espacio y hay lugar. Espacio, sí. En otros lugares y en otros sitios no, pero en las 600 sí. Y los carriles bicis que hay en las 600 son realmente ridículos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Florentino López Montero, que además es docente y esto lo va a hacer muy fácil, pues yo la lanzo si estás preparado. Cuando tú quieras. Pues mira, defínete como persona. Bueno, yo creo que soy una persona normal, con inquietudes políticas y sociales, y hasta que trata de pasar por la vida sin, aunque algunos crean lo contrario, sin fastidiar mucho. Defínete como profesional, como docente. Bueno, pues procuro que los niños aprendan, que no es nada fácil en los tiempos actuales, y procuro que, bueno, pues que sepan lo importante que es tener la oportunidad de tener un colegio, de tener un maestro y de aprender, porque en la vida es fundamental. Aprender. ¿Cuál es tu color preferido? Pues el verde. ¿Cuál es tu fruta preferida? Las uvas. Qué buenas. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El ácido. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Normal, cómoda, sin más pretensiones. ¿Qué mascota preferirías tener? No tengo ninguna mascota. No puedo tener, entre otras cosas, porque donde vivo es imposible tener mascota. ¿Tu mejor virtud? La constancia y el tesón. Si yo creo que un objetivo es importante, pues echo toda la carne en el asador y soy constante y tesonero. ¿Tu peor defecto? Algunos me ven excesivamente orgulloso en alguna ocasión, ¿no? Pero bueno, yo creo que el mantener una posición, el ser constante, pues no debe ser, pero sí, algunas veces parezco un poco orgulloso. ¿Tu comida favorita? Cualquiera, que sea, esté bien guisada, yo sé, el estofado, el cocido, las migas. ¿Los haces tú? No, me lo hacen. Yo solamente hago los espaguetis de los sábados, porque los sábados en mi casa se come siempre espaguetis para que los músculos estén cargados de hidrato de carbono para el domingo. Para luego el domingo correr, está muy bien. ¿Un libro? Muchos, pero si tengo que elegir uno, Rojo y Negro, Madame Bovary, Los Miserables, los clásicos franceses, me encanta. ¿Una película? Un Lugar en el Mundo. Buena película. Una película hispano-argentina, donde pues un ingeniero encuentra su lugar en el mundo. Yo creo que eso es fundamental para llevar una buena vida, ¿no? Saber dónde estoy y dónde quiero estar, ¿no? Y los que encuentran su lugar en el mundo suelen ser más felices. Un actor y una actriz. Tom Hanks. Voy a poner dos extranjeros. Tom Hanks y Juliette Binoche. Sí. Extranjeros y españoles. José Sacristán y Maribel Verdú. Un político. Un político. Yo creo, realmente, aunque ha tenido una crítica feroz y que tal, Julio Anguita. Una ideología.
Pues sin poner ismos, ¿no? Todo el mundo sabe que milito en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida. Tengo la ideología de aquellas personas que comparten conmigo la idea de igualdad, de justicia social y la idea de transformar, y subrayo lo de transformar esta sociedad. ¿Una religión? Ninguna, esa es la mejor, ninguna. Yo creo que la religión es una rémora, la religión es un obstáculo para el avance y el progreso, y la mejor religión es ninguna. ¿Un programa de televisión? Me encanta el baloncesto, los programas deportivos, y entre los programas deportivos el baloncesto. ¿No serás del Madrid? Te lo digo porque yo sí. Yo soy del Madrid, yo también, y además estoy encantado de esa racha de 27 invictos. Sí. Me encanta el baloncesto, lo veo en la televisión y si puede ser lo pirateo en internet. Yo también, sobre todo cuando gana el Barcelona. ¿Qué te pone de los nervios? A mi edad pocas cosas ya, porque ya... es verdad que cuando uno va siendo mayor ya cada vez te pone poco de los nervios, pero me enfada mucho la injusticia, las desigualdades, las dificultades que pasa la gente, en fin, eso sí me enfada más que ponerme de los nervios. ¿Qué no perdonarías? Todo. Creo que el perdón hay que... Todo. Las personas actúan siempre, lo dicen los filósofos, las personas actúan siempre creyendo que actúan bien, aunque luego lo hagan mal, ¿no? Perdonarlo, perdonaría todo, todo. ¿Qué te hace reír? Una buena película, un buen chiste, río con facilidad. Es verdad que hay algunos que creen... Eso no se lo cree la gente. No, por eso digo, hay algunos que creen lo contrario, pero río con mucha facilidad, sobre todo cuando voy en bici con los compañeros y con los amigos, que saben que tengo prohibido hablar de política y contamos chistes... Y hablamos de otros asuntos. ¿Qué te hace llorar? Pues eso, el dolor de los familiares próximos, las dificultades que pasamos, los hijos, los problemas que tienen para colocarse y encontrar su lugar en el mundo. En fin, todo eso. Algunas veces dicen, ¿cuántos problemas tenemos? ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Bueno, depende, depende. Normalmente, si es en actividad política y en público, normalmente no soy de los que me dejo, es decir, defiendo con más o menos fortuna, pero con gallardía mis ideas, ¿no? Y entonces cuando me provocan, suelo responder siempre, lo intento con argumentos. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, claro. Pero tampoco tengo grandes secretos. Iba a preguntarte si conoces muchos. No. Todos mis secretos... No tengo ningún secreto que guardar. Así como ni público ni privado. Vamos, soy una persona normalmente... Todo el mundo conoce lo que hago, dónde lo hago. Es decir, no tengo grandes secretos. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Algunas veces me cuesta, pero normalmente sí. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues hombre, trabajo, cumplo mi horario... Y después, fuera del horario escolar y lectivo, que aunque algunos creen que es poco pero intenso, repito que el ocio lo dedico fundamentalmente a tres cosas, ¿no? A la política, a la bici y a la familia. La familia es la gran sacrificada siempre, imagino, ¿no? Sí, mis hijos no me han visto mucho por casa cuando estaba en las actividades políticas, pero también han recibido un ejemplo importante, ¿no?, de compromiso político y de compromiso social, es decir, que lo que pierde por un lado lo pueden ganar por el otro. ¿Qué añoras de tu niñez? El cariño de mi madre, de mi padre. Y su preocupación, no los tienes. Y su preocupación porque desde una situación muy humilde, humildísima, mis padres no tuvieron casa en propiedad hasta muchos años después de la jubilación, siempre mantuvieron una situación muy humilde, recuerdo su cariño, su humildad, su generosidad y su preocupación porque sus hijos, yo y mis dos hermanos, fuéramos algo más de lo que eran ellos, ¿no? Y su preocupación desde esa humildad y su preocupación para que nos formáramos, para que tuviéramos un futuro mejor que el suyo, ¿no?
Eso no lo olvidaré nunca y es lo que yo procuro ¿Era bañero tu padre? No, mi padre era barbero en su pueblo, tuvo que emigrar a Puerto Llano y dejó la barbería y se puso a trabajar en Repsol y recuerdo lo que él decía, fíjate, hijo, cómo pasé de utilizar la espuma y el jabón o las tijeras para cortar el pelo al pico y la pala para construir una empresa tan importante, ¿no? Venía todos los días con las manos con callos y con grietas, ¿no? Porque él no estaba acostumbrado a hacer ese trabajo, ¿no? ¿Desde qué pueblo llegaba a Puerto Almodóvar? Desde Almodóvar. Sí, por eso a mí también me fastidia mucho, y no me lo has preguntado, el localismo. Yo soy representante político de Puerto Llano, pero no soy localista, ni nacionalista, ni hay que defender, ni tengo a Puerto Llano continuamente en la boca, ¿no? Somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y tan importantes son los ciudadanos de Puerto Llano que los de Argamasilla, que los de Mestanza. Yo soy de Almodóvar del Campo. Mis padres tuvieron que emigrar, mi padre, de Almodóvar a Puerto Llano, porque allí no tenía futuro, ¿no? ¿A quién eres incapaz de decir no? Yo creo que la pregunta debería de ser, ¿a qué hay que decir que no, no? Yo creo que es muchas veces tan educativo y tan importante decir que no. Hay algunos que dicen, yo no le diría no a nada. No, no. Se educa mucho diciendo no. Lo que hay que saber es decir cuándo hay que decir no, ¿no? No, hijo, esto no es posible. No, hijo, para conseguir una cosa hay que intentarlo. No podemos satisfacer todas las necesidades de manera inmediata. Hay que decir que no. ¿Tienes alguna manía? ¿Alguna manía? Los espaguetis de los sábados. No, ahora, y quizá la alimentación. Es verdad que cuando uno tiene edad y quiere seguir montando en bici y quiere seguir dedicándose a la política y quiere seguir trabajando, se tiene que cuidar. Y yo es verdad que en alguna ocasión me lo dicen que soy excesivamente riguroso con la alimentación. ¿Un lugar para vivir? Bueno, pues yo creo que Puerto Llano, aquí se vive bien. Si tuviera que elegir, cuando uno ya pues está en los albores de la vida y ya se retira, ¿no?, a analizar lo que ha hecho, lo que le falta por hacer, pues yo elegiría un lugar español y cerca del mar. Porque parece ser que los que estamos dentro, los que somos de secano, necesitamos ver el agua, yo también. Porque no te creas tú que eso de bañarme y nadar y tal, no me va bien, pero verla, escucharla. Sí. Entonces, algún lugar de la costa, yo creo que al final no sé si lo conseguiré. Paso solamente 15 días o un par de semanas, pero me gusta ver el mar, escuchar el mar, no tanto nadar. ¿Atrevido, conformista o rebelde? No soy conformista. Atrevido y rebelde, sí, pero con causa y sabiendo de dónde partimos. ¿A qué edad te convertiste en hombre? Pues no lo sé, yo supongo que cuando uno empieza a tomar decisiones importantes. Llega un momento en que tus padres toman las decisiones por ti y cuando empiezas a tomar decisiones tú mismo y miras alrededor y no tienes a nadie, es cuando dices, coño, ya estoy solo, ¿no? Ya empiezo a ser un hombre. A esa edad, cuando empiezo a tomar las decisiones por mí mismo. Un lema de vida. Pues vive y en el espacio que tú ocupas, porque la vida es ocupar un espacio, sabes que ese espacio que tú ocupas en la vida influye en los demás, que esa influencia en los demás sea siempre positiva. En tu trabajo, que trabajes y a ser posible eches una mano al que tienes al lado. Ese es mi lema de vida. Yo ocupo un lugar y trato de que los que me conocen de cerca no puedan decir de mí que me ocupo también su lugar y no dejo lugar a ellos. Vivo, ocupo un lugar y que la influencia que ejerzo en los demás sea positiva. Pues lo han visto todos ustedes. En el día de hoy hemos tenido a don Florentino López Montero, que yo decía al principio que es docente, un veterano docente y un veterano político. Y de él se pueden decir muchas cosas, buenas y malas, pero lo que es indudable es que siempre defiende su verdad con la sinceridad más absoluta. Por consiguiente, felicidades por ser así y mucha suerte en la bicicleta, en la vida política y en la docencia. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer, gracias. Gracias. Thank you.
Thank you.